Antes de ello, vámonos en vivo y directo al Palacio de Miraflores, rueda de prensa importantísima del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Javier Chirinos tiene los detalles. Javi, adelante, feliz tarde. Así es, muy buenas tardes, Barry. Establecemos el presente contacto desde la Sala Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde a esta hora ya el vicepresidente sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, dará inicio a esta importante rueda de prensa. Muy buenas tardes, buen mediodía para el pueblo de Venezuela. Como se ha hecho una práctica habitual, nosotros, la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela, vamos a responder a cada infamia que provenga de los centros imperiales de poder o que provenga de gobiernos lacayos, de gobiernos satélites a esos centros imperiales de poder, o que provenga del aparato mediático de guerra psicológica que se ha ensañado contra la patria venezolana. Tenemos tolerancia cero frente a la agresión, frente a la infamia y frente a la mentira. Cada vez que aparezcan estos falsos positivos, y hay que reconocer que el líder mundial en falsos positivos es el gobierno de Colombia y los centros de poder que provienen de Colombia. No existe. Y eso que a todo lo largo de la historia de la humanidad ha aparecido el falso positivo como una instancia de guerra psicológica para promover, tratar de sembrar algún tipo de información que sirva a los efectos belicistas o violentos de algún grupo político, algún grupo humano o algún gobierno. Pero no existe, hay que decirlo, hay que reconocerlo, un país, un gobierno como el gobierno de Colombia que haya sembrado con tanta hazaña tantos falsos positivos. El nuevo falso positivo, la intención aviesa de atacar a Venezuela señalando que Venezuela ampara actos de terrorismo cuando es justamente el gobierno venezolano quien ha resultado víctima de actos terroristas que, no es curioso, es absolutamente causal. Actos terroristas que provienen, o que por lo menos fueron desarrollados en el seno de la República de Colombia. El último acto terrorista, el intento de magnicidio frustrado contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el pasado 4 de agosto. Hace dos días estaba leyendo que se había dado una agresión contra un agente de policía en Bélgica. Una persona agredió a un agente de policía en Bélgica con un cuchillo, con un puñal, y el gobierno de Bélgica lo catalogó como un acto terrorista. Terroristas son entrenados en la República de Colombia. Entran drones que son comprados en la República de Colombia. Funcionarios de inmigración de Colombia permiten el paso de los terroristas, de los violentos, de los asesinos, y se perpetra un ataque con drones cargados de C4, y todavía hay medios de comunicación en el mundo entero que dudan del atentado que recibió el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A eso se refieren los falsos positivos. Nosotros hoy vamos a mostrar documentos confidenciales, hasta ahora inéditos, que certifican la participación determinante del gobierno bolivariano, del gobierno del presidente Hugo Chávez y del gobierno del presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de los acuerdos de paz en Colombia. Que certifican la desinteresada, la generosa, la solidaria actuación del presidente Hugo Chávez, del canciller, de su canciller en ese momento, Nicolás Maduro, y del presidente Nicolás Maduro en la búsqueda de la paz en Colombia. Porque, bueno, así agradece el diablo. Después de que Venezuela, además atendiendo todo lo que solicitara los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, los gobiernos de Juan Manuel Santos, absolutamente apegados a todas las solicitudes que hicieran los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de Juan Manuel Santos, pues ahora, vista la actuación de Venezuela en la búsqueda de esos acuerdos de paz, se está utilizando algunas de esas actuaciones para tratar
de agredir a Venezuela para tratar de insistir en la agresión multiforme contra Venezuela. Ustedes saben, y si no saben, queremos conversarlo con ustedes, que los procesos de búsqueda de la paz con la FARC y con el ELN tuvieron dos fases. Una primera fase que fue confidencial, que fue secreta, de encuentros entre representantes de la FARC, Ejército del Pueblo, y del ELN con el gobierno de Colombia. La primera reunión se realizó el 3 de marzo del año 2011. Por cierto, había inquietud, vamos a decirlo con la palabra que es temor, miedo, de los funcionarios colombianos, designados dos funcionarios colombianos, para el primer encuentro con la FARC, Ejército del Pueblo. Y vinieron a Venezuela y Venezuela designó a dos altos comisionados para que los acompañaran a fin de insuflarles algo de valor en esa primera reunión con la FARC, Ejército del Pueblo, que se suscitó el día 3 de marzo del año 2011. Y allí se inició la llamada fase confidencial, fase secreta, donde Venezuela jugó un papel determinante sin el gobierno de Hugo Chávez, sin la actuación de Nicolás Maduro como canciller, sin el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hubiera sido completamente imposible que se desarrollara un acuerdo de paz que tanto necesita Colombia. Yo quisiera empezar mostrando algunos videos porque, como dice el dicho, recordar es vivir. Ahora, claro, intentan sembrar un falso positivo, pero el testimonio queda. Yo quiero mostrar un video que muestra, con la solicitud de disculpa al pueblo de Venezuela que en este momento está almorzando, a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos. Rueda. Quiero reiterar aquí desde Zapatoca los agradecimientos al presidente Hugo Chávez por los comentarios recientes que bastante ayudan para que Colombia rápidamente gane la paz definitiva. Yo creo que fueron unos comentarios positivos que los agradecemos. Quiero nuevamente agradecerle a usted y a su gobierno, pero a usted especialmente, todo este esfuerzo que ha hecho para colaborar con el proceso de paz. El proceso de paz, que es uno de los temas que vamos a tratar también, ha avanzado, como usted bien sabe, y queremos que siga avanzando y ojalá podamos llegar a terminar este conflicto que tanto nos ha perjudicado, yo diría que a los dos países, a toda la región. Y por eso, muchas gracias de nuevo, presidente Maduro, por su apoyo en todo el proceso. Porque ustedes han estado presentes desde el comienzo, y están presentes hoy, y seguirán estando presentes, y por eso quiero agradecerle, porque es muy importante. Estamos entrando en la fase definitiva, la fase final. Y ahí es cuando más apoyo necesitamos y más impulso necesitamos, porque es la hora de las decisiones. Si hemos avanzado en un proceso sólido de paz, es también gracias a la dedicación y compromisos sin límites del presidente Chávez y del gobierno de Venezuela. Todos nosotros queremos que haya paz en Colombia y que haya paz en esta Sudamérica, en este Caribe, en esta América Latina y en el mundo. El mejor tributo que podemos rendir a la memoria de Hugo Chávez es cumplir con ese sueño que él compartió con nosotros de llegar a un acuerdo para el fin del conflicto y ver una Colombia en paz. Reconocimiento especial merece el comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos pacientes, como discretos, este final feliz no hubiera tenido comienzo. La paz en Colombia es un legado de Chávez. Y se ha dado el paso más grande, que es avanzar hacia un acuerdo definitivo. Ahora el próximo paso lo tiene que dar el pueblo de Colombia, de manera soberana. Solamente a Colombia le damos amor, respeto y todo lo que podamos para la paz. Así paga el diablo. El expresidente Juan Manuel Santos le agradece al presidente Chávez
le agradece al presidente Nicolás Maduro, y vamos a mostrar algunas de las pruebas de por qué sí tenía profundas razones para agradecerlo, pero resulta que en las postrimerías de su gobierno, en el interior del territorio que él gobernaba, se perpetró, se desarrolló, se planificó el atentado homicida contra el presidente Nicolás Maduro. Funcionarios de su gobierno permitían el libre tránsito de terroristas con aparatos explosivos y con drones para perpetrar ese evento. Fíjense que en una fecha tan cercana de su gobierno como el 19 de abril de 1999. Chávez no tenía ni siquiera 2 meses en funciones de gobierno en Venezuela. Se ofrece Hugo Chávez como mediador en el proceso de paz. Chávez pide a la FARC que liberen a todos los secuestrados sin condiciones. Tenemos incluso un testimonio que luego vamos a mostrar de dos de las personas que fueron liberadas por la intermediación y la acción del presidente Nicolás Maduro en aquel momento como canciller y de presidente Hugo Chávez. Chávez llega a Bogotá para mediar en la liberación de secuestrados por la FARC. Uribe agradece a Chávez su mediación ante la FARC. Betancur agradece el compromiso y los esfuerzos de Chávez por la liberación de los secuestrados. Santos agradece a Cuba, Noruega, Chile y Venezuela el apoyo al proceso de paz de la FARC. Santos reconoce la importancia de Chávez en la paz colombiana. Estados Unidos agradece los buenos oficios de Chávez para liberación de los rehenes. Maduro, Hispan TV: Venezuela no duda en apoyar a Colombia en su proceso de paz. Venezuela siempre a favor de la paz de Colombia. Como se han dado las altisonantes declaraciones de quien ahora funge como primer magistrado de la República de Colombia, en un tono que solamente recuerda a una fase que ya está incluso fuera del contexto actual de la política mundial. Uno escucha al presidente Duque y pareciera como un volver al pasado, a la época de los años 70, de la Guerra Fría, de la Cortina de Hierro, etcétera, etcétera. Etapas ya superadas por toda la humanidad. Le exigimos al gobierno de Colombia que abandone esa retórica extremista, esa retórica de la Guerra Fría, que ya ni siquiera es utilizada por aquellos que fueron los dirigentes de ese proceso de Guerra Fría. Esto nunca lo habíamos mostrado, lo queremos mostrar hoy, porque nosotros tenemos tolerancia cero contra el falso positivo, contra los fake news, y cada vez que aparezca uno vamos a mostrar pruebas de que están mintiendo. Bogotá, 8 de octubre de 2012, presidencia de la República de Colombia, alto comisionado para la paz. Doctor, así son los colombianos pues, a todos nos doctorean, ni Maduro ni yo, ni creo que mucha gente en este país somos doctores. Doctor Nicolás Maduro Moros, ministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, República Bolivariana de Venezuela. Como es de su conocimiento, el gobierno nacional colombiano autorizó la instalación de una mesa de diálogo entre los representantes autorizados por el gobierno nacional con miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la ciudad de Oslo, Noruega. En ese orden de ideas, muy comedidamente se solicita que el gobierno de Venezuela facilite el tránsito de los miembros representantes reconocidos como Iván Márquez, Jesús Santrich, Shirley Morales, Marixa García, Juancho Peláez, Rubén Zamora, Camila Cienfuego, Boris Guevara y Viviana Hernández a la ciudad de La Habana. Una solicitud que hace el gobierno de Colombia para que Venezuela facilite el tránsito de estos representantes de la FARC. Esta oficina estaría muy agradecida si el despacho del excelentísimo señor ministro Nicolás Maduro puede verificar con el gobierno de Venezuela su conformidad con el protocolo que se anexa. Más allá de la rimbombancia con la que los colombianos acostumbran firmar sus documentos oficiales, queda perfectamente claro que hay una solicitud por parte del gobierno de Colombia. Señora Delcy Rodríguez Gómez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La ley 418, prorrogada y modificada tal, autorizan el adelantamiento de acercamientos exploratorios y contactos con representantes del grupo armado al margen de la ley denominado Ejército de Liberación Nacional. Y aquí está. Rogamos que su gobierno considere la posibilidad
de facilitar la permanencia en el territorio de la República de Venezuela, la permanencia en el territorio de la República de Venezuela desde el 7 hasta el 19 de junio del año 2015, de los señores Antonio García, Pablo Beltrán, Manuel Gustavo Martínez, David Cañas Caijao, Andrés Vázquez, Matilde Lina, Viviana Henao, Margarita Pérez y Manuel Torres. Agradezco de forma especial la buena voluntad con la que el gobierno colombiano siempre ha contado por parte del Estado venezolano y de su gobierno para estos propósitos. Repito, la buena voluntad con la que el gobierno colombiano ha contado por parte del Estado y el gobierno venezolano. Y firma Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado por la paz. Como estas, tengo 36 cartas. Doctor Elías Agua Milano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Posibilidad de expedir una autorización que permita el tránsito normal, repito, pide el gobierno de Colombia, el tránsito normal de los señores Antonio García, Moisés Rey, Misael Sánchez, William Ramírez y David Caña Cajao por la República Bolivariana de Venezuela, y agradece al gobierno de Venezuela lo que siempre ha hecho por la paz en Colombia. Delcy Rodríguez Gómez, 21 de junio de 2015, firma Sergio Jaramillo Caro, alto comisionado para la paz. Estamos en proceso de discusión con el ELN para la paz. Rogamos que su gobierno considere la posibilidad de facilitar la permanencia en el territorio de la República de Venezuela desde el 22 hasta el 30 de julio de unos representantes del ELN. Elías Agua Milano, tránsito normal de otros representantes. Traslado de negociadores desde Colombia, pasando por Venezuela, hacia Cuba. Le solicito su colaboración a Delcy Eloína Rodríguez para efectos de facilitar el tránsito por el territorio de la República Bolivariana de Venezuela con destino final la República de Cuba del señor Timoleón Jiménez entre el 19 de septiembre y el 5 de octubre del presente año. 36 tenemos de solicitudes a Venezuela para que representantes del ELN y de la FARC, Ejército del Pueblo, estuvieran en territorio venezolano. Y Venezuela, de manera generosa, como siempre ha sido con Colombia y como siempre ha sido con el proceso de paz, no solamente permitió, sino que, como bien reconoce el que así paga el diablo, el señor Juan Manuel Santos y el señor Álvaro Uribe Vélez, hubiera sido completamente imposible un acuerdo de paz con la FARC y con el ELN, o al menos un inicio de conversaciones con estas organizaciones, si no hubiera sido por el concurso de la República Bolivariana de Venezuela. Hubiera sido imposible la liberación de los rehenes que fueron liberados en el año 2008 sin la actuación del presidente Hugo Chávez y del entonces canciller Nicolás Maduro Moros. ¿Qué quiere ocultar el señor Iván Duque con esos falsos positivos? El desastroso resultado de la evaluación del pueblo de Colombia respecto a sus 100 primeros días de gobierno. Pero eso no es responsabilidad del pueblo de Venezuela, ni del gobierno de Venezuela. Él quiere tapar con estos falsos positivos los 80 luchadores sociales de la FARC asesinados después de firmado el acuerdo de paz, la reaparición en todos los municipios fronterizos del paramilitarismo, el aumento de la producción de cocaína en un 19%, el aumento de los cultivos de coca en un 12%, el desempleo entre el 10 y el 20%. El 65% de la población tiene una opinión desfavorable del señor Iván Duque y el 67% de la población tiene opinión negativa en relación a las políticas y ofrecimientos del señor Iván Duque. Eso no es responsabilidad de Venezuela. Hable con sus conciudadanos, trátese con ellos, modifique sus políticas sociales y sus políticas económicas, pero no trate de huir hacia adelante mintiendo de esa manera, porque están las pruebas perfectamente documentada. Y Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, exigimos al gobierno de la República de Colombia que cumpla con los acuerdos firmados y que son debidamente certificados por el sistema de Naciones Unidas. Venezuela, como país garante de los acuerdos de paz, exige que el gobierno de Colombia haga bueno esos acuerdos que firmó y en consecuencia proceda a consolidar la paz en la República de Colombia. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar.
En rueda de prensa que ofrece el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez Gómez, en torno a la respuesta diplomática. Dijo que nuestro país va a tener tolerancia cero a la arremetida de falsos positivos desde la nación colombiana. Mostró documentos inéditos para revertir todo lo que es una campaña sucia emprendida por el actual mandatario colombiano Iván Duque contra el gobierno venezolano. Dijo que tiene 36 comunicaciones a los diferentes cancilleres que ha tenido la República de los tiempos de Nicolás Maduro Moro, pasando por Elías Aguamilán, por Delcy Rodríguez Gómez y también lo que es el desarrollo de Jorge Arriaza Montserrat dentro de la Casa de la Diplomacia Venezolana para los acuerdos de paz que se suscitaron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y con el Ejército de Liberación Nacional. Más adelante tendremos detalles de esto. Ahora mismo nos vamos a Maiquetía. Ya veíamos nuestra pantalla dividida porque acaban de llegar los restos inmortales de Ali Rodríguez Aráquez. Esto lo vamos a estar mostrando un poco más adelante. Se le va a rendir un tributo, una capilla ardiente dentro de diferentes espacios de nuestro país, así que bien atentos al desarrollo. Un militante revolucionario a carta cabal que el pasado día lunes falleció y ya sus restos mortales llegaron a la República en compañía de sus familiares. Este recibimiento estuvo encabezado por la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez Gómez, por nuestro canciller Jorge Arriaza Montserrat y diferentes autoridades del gobierno. Estaremos bien atentos a esta información. Les contábamos que en esta rueda de prensa, Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, decía que simplemente Iván Duque quiere tapar todo lo que ha sido la opinión desfavorable del gobierno colombiano de los primeros 100 días de gobierno, donde se han asesinado 80 líderes sociales, donde se incrementó en 19% la producción de drogas, en 12% lo que es el consumo de sustancias ilícitas, y aparte que más del 65% de la población tiene una opinión desfavorable acerca de lo que fueron los primeros 100 días de gobierno de Iván Duque, de una respuesta contundente, y aparte le exigió que cese la campaña de falsos positivos, de una violencia selectiva contra líderes colombianos y también contra el gobierno venezolano, pero lo más importante es que cumplan los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana y que se han venido suscitando también en diferentes desarrollos con el Ejército de Liberación Nacional, acorde a lo que es las informaciones que se han suscitado en las últimas horas, tomando en cuenta también que Iván Duque ha emprendido diferentes giras internacionales, una de ellas por varios países de Europa, donde ha pedido ayuda monetaria, económica, para atender a los migrantes venezolanos como una mampara, lo ha dicho así Jorge Rodríguez Gómez, para simplemente tener recursos que no son auditables y destinarlos a otro fondo. Vamos a retomar la rueda de prensa con Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, desde el Palacio de Miraflores. Veamos. A Venezuela en esos asuntos. Nosotros vamos a insistir en nuestro camino de independencia, de paz y de soberanía. No nos importa lo que digan los gobiernos extremistas de la región, no nos importa. Mantenemos nuestra posición de defensa de la soberanía y la independencia de Venezuela y así va a seguir siendo. Ahora bien, como países garantes del acuerdo de paz, que además está certificado por el sistema de Naciones Unidas, exigimos que se cumpla lo que el gobierno de Colombia firmó en su debido momento. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ministro. Diana Vázquez. Organización Diana Vázquez. Sí, ¿cómo está? Bueno, también saber de qué manera van a quedar entonces en este momento las relaciones Colombia-Venezuela y si no se cumplen esos acuerdos de paz, estas conclusiones que han sacado de estos encuentros, ¿cuáles son las próximas acciones del gobierno nacional a tomar? Y también, ¿qué ha pasado con los venezolanos que están en el vecino país? ¿Cómo ha sido la atención por parte de las autoridades del gobierno colombiano, sobre todo los que se encuentran en estos albergues improvisados? Mire, el gobierno de Venezuela es garante de esos acuerdos de paz y el gobierno de Colombia está obligado al cumplimiento de esos acuerdos de paz porque así lo establece el sistema de Naciones Unidas, porque el sistema de Naciones Unidas es depositario, es certificador de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de Colombia y en este caso la organización FARC, Ejército del Pueblo. Tienen que cumplir lo que ya está establecido con acuerdo. Lamentablemente, lo que hemos visto del gobierno del señor Iván Duque es que ha violado de manera flagrante los acuerdos ya establecidos con esta organización. Más de 80 dirigentes sociales, dirigentes políticos han sido asesinados después de que se firmaran los acuerdos de paz. Campea el paramilitarismo, sobre todo en las zonas fronterizas. Han aumentado los cultivos de hoja de coca, han aumentado el tráfico de cocaína desde Colombia hacia el resto del mundo. Es decir, el saldo es negativo respecto
respecto al cumplimiento de los acuerdos de paz. Nosotros insistimos en que si algo ha caracterizado a la República Bolivariana de Venezuela, pero muy especialmente a los gobiernos de Hugo Chávez y el gobierno de Nicolás Maduro, es que somos solidarios con todos los pueblos del mundo que buscan la paz. En Venezuela viven 5.600.000 colombianos que huyeron de la miseria, de la guerra, de la muerte, de la corbata, de las desapariciones, de los falsos positivos, del paramilitarismo, del narcotráfico. Y no los pusimos en refugios, Diana. Ni los tratamos como refugiados, ni los tratamos de manera despectiva. En el gobierno bolivariano, porque los gobiernos de la derecha que hubo en Venezuela en la década del 60, del 70, de los 80, tenían de manera frecuente expresiones de xenofobia y de racismo respecto a los colombianos, ¿se acuerdan? Algunos de nosotros recordamos, todo lo malo que pasaba en Venezuela era culpa de los colombianos. Todo lo feo que pasaba en Venezuela era culpa de los colombianos. Si algo ha caracterizado a los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, es su empeño solidario en acompañar de manera absolutamente desprendida. ¿Cuántas veces no intentó engañar a Álvaro Uribe Vélez, al presidente Hugo Chávez, en este proceso de búsqueda de los acuerdos de paz? Aquí estuvo Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007, hasta las 12 de la madrugada, esperando la liberación de Consuelo González y de Clara Rojas. Aquí estaba, esperándolos para recibirlos, para recibir el año con los rehenes liberados. ¿Cuántas veces viajó el presidente Nicolás Maduro en reuniones secretas? ¿Cuántas veces los enviados del gobierno de Venezuela? ¿Cuántas veces no proporcionó Venezuela los elementos y los recursos para que pudiera atenderse reuniones entre la FARC, Ejército del Pueblo y el gobierno de Colombia? No le digo que incluso en la primera reunión lo que expresaron los funcionarios colombianos es que tenían miedo de ir a esa reunión. Eso está además debidamente certificado. Y el gobierno de Venezuela proporcionó dos representantes para que acompañaran a estos funcionarios colombianos y se les bajara un poquito el miedo. Así es Venezuela. Así vamos a seguir siendo. Cada vez que aparezca una agresión, aparecemos con la verdad. Pero vamos a mantener nuestra posición de patria solidaria y de patria generosa con nuestros hermanos del continente. Madeleine. ¿Cómo está, ministro? Bueno, siguiendo con lo que usted está diciendo, ¿cómo poder encontrar esos puntos de coincidencia con el gobierno de Colombia para acercarlos? Porque así lo exige además la historia común. ¿Hay pensado un mecanismo, otras vías, algún acercamiento, otros países que puedan ayudar en este acercamiento? Sobre todo por lo último también que sucedió en Amazonas, ¿no? Decían los propios militares, el ministro Vladimir Padrino, que no ha habido comunicación con Colombia. Eso dificulta este combate a cualquier tipo de delito en la frontera. Sin duda. Yo quisiera saber qué piensan algunos gobiernos de otros países, ponga usted por ejemplo países europeos. Si el país con el que limita, cualquiera de los países europeos, España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, tuviera como vecino un país de donde proviene la mayor cantidad de tráfico de droga del mundo entero, un país que es el principal productor de droga del mundo entero, me refiero a Colombia, un país donde campea el paramilitarismo, un país donde el narcotráfico se enseñorea en zonas de todo el territorio nacional y que además es agresivo en su planteamiento respecto a su vecino, la República Bolivariana de Venezuela. Un país cuyo consumo de combustible, sobre todo en toda la región fronteriza y la zona norte del país, es combustible que proviene de la República Bolivariana de Venezuela vía contrabando, es decir, se lo roban y además el gobierno de Colombia certifica que está bien que se roben esa gasolina y que se consuma en la República de Colombia. Aún así, Venezuela ha mantenido que debe ser por las vías diplomáticas y por el establecimiento de relaciones diplomáticas que se puedan dirimir esos asuntos claramente lesivos para con Venezuela. Es al revés a como sale en la mediática internacional. Son los graves problemas sociales, políticos, económicos
que tiene Colombia los que agreden la integridad y la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela. No es Venezuela la que contrabandea con productos de Colombia, es Colombia la que contrabandea la gasolina de Venezuela. No es Venezuela el primer país productor de cocaína, es Colombia el primer productor de cocaína del mundo entero. Y después de tantos miles y miles de millones de dólares que le dieron a los gobiernos de Colombia, no ha hecho sino aumentar la cantidad, es decir, se perdieron esos reales. No es Venezuela quien ha utilizado la violencia como forma de hacer política, me refiero a la violencia extrema, y estamos viendo cómo sectores de la extrema derecha venezolana recurren a prácticas que han sido muy comunes en los últimos 100 años en la República de Colombia para tratar de conseguir fines políticos, atentados, magnicidios, tráfico de armas y tráfico de explosivos a través de la frontera. Y la verdad es que Venezuela lo que ha dicho es, independientemente de la situación hostil del gobierno de Colombia, los cancilleres tienen que hablarse. Tienen que establecerse algún mínimo de relaciones diplomáticas para que al menos la frontera, que es una frontera demasiado viva, puedan mantenerse algún tipo de coordinación, y el gobierno de Colombia se ha negado a ello. ¿O es que no creen en la diplomacia? Independientemente de la forma rimbombante como escriben esas cartas, no creen en la diplomacia. Creen en la agresión y creen en la violencia. Nosotros vamos a defender, in extremis, como se dice, la integridad de nuestro territorio, de nuestra soberanía, de nuestra paz. Pero insistimos en que son las vías diplomáticas las que se establecen. Y en consecuencia exigimos que el gobierno de Colombia, lo exige el presidente Nicolás Maduro como garante de los acuerdos de paz, que el gobierno de Colombia se acoja a la letra que firmó de los acuerdos de la paz con la FARC, Ejército del Pueblo. Muchísimas gracias. Era entonces el pronunciamiento oficial de la República Bolivariana de Venezuela en rechazo a estos falsos positivos impulsados desde Bogotá, donde se acusa a Venezuela como país, digamos, protector del terrorismo. Ha presentado además el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo pruebas donde se evidencian las solicitudes por parte de Colombia para que sea precisamente Venezuela el mediador en estos negocios de paz, en estas negociaciones. Igualmente ha instado a que el presidente de Colombia, Iván Duque, respete y cumpla con los acuerdos de paz establecidos. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.